al final no deja de ser el futuro, ¿no?, de nuestros mares, al final los niños, y todos los días cuando abrimos las puertas del acuario, desde luego hacemos con esa intención, ¿no?, un poco concienciar y también conocer un poquito las especies que tienen, ¿no? Lo primero para cuidar es conocer un poquito, y yo creo que este ciclo nos da pie a eso, ¿no? Desde luego, mediante diferentes vídeos, diferentes charlas, pues los niños, es verdad que al principio vienen con la idea de ver el acuario, pero luego se quedan sorprendidos de lo que aprenden y de lo que tienen en sus mares, ¿no? Yo creo que esa es la intención este año, y en futuras también, pues seguir mejorando, que pasen más niños todavía, y bueno, pues que al fin y al cabo sean ellos los responsables de mantener un poco nuestros mares limpios, y bueno, pues que la riqueza que tengamos, por lo menos, que se mantenga. Si se puede mejorar, mejor. Jesuitin asikastetxetik etorri ge, 125 ikaslekin, eta oso interesgarri iruditu zait, ze itsasoari buruz gauza asko ikasi dituzte, eta era berean sakondu dugu itsasoari buruzko mundua. Bai, egile esan azaldu egin behar izan diegu, ba, ez gento zela bakarrik akuariuma ikustea, ba, azkenen urpekari zinema ziklo edo ikuste edo gento zela azaldu diegu, baina azken finean, ba, bueno, itxasoan realitatea ez da bakarrik marraza daudela, arraina daudela, ba, putxadura eta beste realitate batzuk ezautzeko olako gauzak oso ondo datoz. Azken finean ikasgelatik atera eta errealitatera ekartzeko modu bada. Outro.